Pero es que tú puedes tener mucha memoria para escalar y para los estudios es un petardo. O sea, la memoria, nuestro cuerpo, sí, sí, se suele regir por aquello que más le interesa. Y no significa, al menos bajo mi criterio, que una persona que tenga memoria sea un mega crack de las ciencias. Si no tienes una buena memoria, no podrás recordar aquello que has visualizado. Sí. O sea que las dos capacidades, la de la vista, son importantes. Visualizar, girarte, memorizar. Cuanto más partes de la vía, cuanto más movimientos de la vía, mucho mejor. ¿Vale? Pero fijaros que hemos hablado de dos cosas, ¿eh? La visualización, para resumir. Visualización desde el suelo, estática. En movimiento, dinámica. Cuanto más abarque de las dos, mejor rendimiento. Y memorización, igual. Hemos hablado de memorización alta, baja, en función de del número de movimientos que me acuerdo. Y en esporádica o sólida, de si me quedan grabados o no. Yo podía recordar en un momento, pero de aquí a dos días, olvidarme. En roca, por ejemplo, ¿cuál sería una buena estrategia para intentar hacer una vía vista? Hemos hablado del interior del calentamiento, ¿no? Pero además, ¿qué más os podría ayudar? Una buena estrategia sería intentar el 7B, si va a querer hacer el 8A vista, pues intentar el 7B, es además muy parecido, porque a ver, la roca puede cambiar, pero igual no cambia mucho. Entonces, otra cosa es que tú hagas trampa y te veas el 8A y al lado, que eso es otra, ¿no? Sí. Pero si fuéramos legales, tú harías una escala, buscarías una escalada parecida de menos intensidad para poder acercarte bien. ¿Qué es lo de todo desaconsejable? Si es un 8A así, calentando en una placa, ¿no? Sí. Es un 8A de canto grande, desplome y caliente en una placa, ¿no? Ya estoy bien, y la primera que te pones para dar, la frecuencia cardíaca se dispara y ahí te vuelves loco. Entonces, fijaros que cosas tan simples como este tipo de estrategia pueden ayudar a mejorar muchísimo el éxito en la escalada de vista. Bien, entonces lo que decíamos, que sí que es importante que guiándote con la forma de la pared del magnesio, tú tengas una percepción importante de la estructura de la vía. Sé que es una placa que hay un desplome, porque ahí te vas a poder regular. Si tú en todo momento que estás escalando no tienes la percepción de lo que te queda, no es difícil que te puedas gestionar, bien tus recursos. Voy por la mitad, voy reventado, me queda la mitad de la vía, o voy bien, o tengo que llegar rápido allí porque me queda un montón, y después ahí si voy a tocar la rodilla intentaré, no sé qué, ¿sí? Pero la estructura de la vía en la totalidad es importante tenerla clara, ¿de acuerdo? Para la escalada trabajada, además, ya hemos dado un entiendo de visualización, podemos visualizarla y realmente lo que estamos visualizando ya lo estamos reforzando también en la memoria, lo estamos memorizando, porque ya sabemos cómo va. Pero en la escalada trabajada hay un elemento importante que nos da de la vista. ¿Cuál es? ¿Qué podríamos decir en ese sentido que es la automatización? ¿Vale? Hay un elemento de mejora de los movimientos, de cada vez... Que te vas acomodando más en la ruta. Te vas acomodando más, ¿vale? Digamos que ahorrando más energía. Ahorrando más energía, o sea, mejora significa que cada vez los haces con menos esfuerzo, ¿no? Sí. Simplemente fluye. Hay un elemento fisiológico importante para... Hay una explicación en el sistema nervioso para que esto pase así. Hay una parte de memoria muscular, pero principalmente es que las órdenes que tú das ya no llegan al cerebro, sino que van hasta la médula espinal, hasta la columna, y desde la médula vuelven otra vez. Y como lo hacen así, tú ya lo tienes automatizado. Cuando un gimnasta hace un triple mortal, él no piensa mientras está haciendo el mortal, me voy a girar, me voy a poner así, sino que... Por ejemplo, no automatizas igual una sección clave que una sección de transición. Y muchas veces por eso te caes en la transición. Sí. Estás esperando llegar a un momento difícil y antes de llegar, pim, pum, y pam. Y estabas tan concentrado, has discriminado tanto, tanto, tanto la parte clave que has obviado, no le has dedicado suficiente importancia a lo otro. Entonces, en esta balanza de la automatización. Se ha pasado mucho. Y en esta balanza de la automatización sí que hay que. Pues el piloto automático. Cuanto más veces seas capaz de ponerlo, mejor, pero hay que saber ponerlo. Por último, la improvisación sería la capacidad de resolver movimientos, entre comillas, a salto de mata. O sea, tal como te viene, pim, pam, y hay gente que es muy mala en todo lo demás, muy mala automatizando, muy mala vista, muy mala memorizando, pero que es buenísima visualizando. Incluso buenos competidores, ¿eh? O sea, la que se pone, ay, perdón, muy buena improvisando. Se pone y le aparece como una luz, y pim, pum, pim, pero bueno, eso estaría muy bien tenerlo y además tener todo lo otro. Sí. Si todo lo otro es trabajo. Ser un buen improvisador tampoco es cuestión de suerte. Cuanto más experiencia tienes en todo lo anterior, más
capacidad, tendrás más capacidad de respuesta sobre situaciones que no conoces.